Cada vez que me veo aquí, me pregunto el por qué estoy aquí, con lo que esto impone, esta sala impone, ¿no? Ya es el tercer año que repito, con lo cual me empiezo a preocupar. Bueno, como siempre me pasa, al final, cuando voy a coger charla, resulta que me han pisado el resto todas las charlas, digamos, novedosas, punteras, y siempre, pero ¿cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo hacer una charla que esté bien? Tenéis que tener en cuenta que el gobierno que acaba de entrar es conservador. Con lo cual, al final, mi propuesta ya después de tener 36 años, más de 12 años en profesión, 3 hijos, soy un viejo guerrero ya del Java, que empecé con el Ultra Edit y con la consola de MS-DOS dándole al Java C. Entonces, es cierto que es un rollo un poco conservador, pero venimos las viejas glorias venimos a reivindicar un poco que esto también del Java clásico, ha mejorado. Ha mejorado. Hay otras tendencias, mucho más progres, Grails, que es estupendo, pero la culpa de que aparezca Grails claramente es de Zapatero. No, fuera ya de broma. Es cierto que siempre estamos los técnicos que entramos en una tecnología novedosa y nos gusta, y la verdad es que no quiero meterme con ninguna. Simplemente mi postura es intentar defender que Java, como buena plataforma abierta, es una plataforma que evoluciona, que aprende de sus errores y que coge buenas prácticas, buenas ideas de otras tecnologías, de otros movimientos. Y bueno, mi charla pretende, bueno, enseñaros una herramienta que, bueno, pues, que todos los que estamos ahí dándole todavía al Spring, un poco la versión Java más tradicional, bueno, pues que tenemos herramientas que nos ayudan y que, bueno, pues que nos tenemos que sentir un poco orgullosos de que estamos en también una buena línea en esto del estado del arte de la tecnología, ¿no? No sé si está por aquí Alberto Vilches, pero Grails me encanta también, ¿eh, Alberto? La verdad es que está todo fenomenal, pero yo creo que realmente estamos en una postura bastante pareja, ¿no? Yo creo que hay, es cierto que Grails mete el lenguaje Groovy, que es bastante potente, muy dinámico, pero bueno, yo creo que hay pequeños matices, diría yo, ¿no? Que te hagan decantar por una o por otra tecnología. Seguro que esto es un debate muy amplio, que no vamos a entrar. Entonces voy a un poco a intentar mostraros en qué nos puede ayudar esto de Erlo, ¿vale? Entonces, no traigo presentación en esta charla. No obstante, esta charla di un pequeño seminario, con lo cual os voy a dejar también esta presentación por si alguno, bueno, para recordar o enfocar un poco los conceptos que voy a transmitir en esta ponencia, pues que los tengáis recogidos de manera un poco ordenada, ¿vale? Antes de nada, ¿qué vamos a ver? Bueno, ¿qué es Spring Root? Yo no sé si habéis pasado, todos hemos pasado por, digamos, por las mismas fases, ¿no? Aquellas en las que os comentaba el Ultra Edit, con la ventana de comando, Java C, patatín. Luego llegamos al momento en el que todos nos queríamos hacer nuestro MVC. Entonces cada uno teníamos ahí nuestro front controller. Aparece Struts 1.1, venga, da, Struts 1.1, la revolución. Es decir, hemos ido todos pasando por estas fases, ¿no? Y también algunos de nosotros hemos pasado en algún momento de decir, oye, ¿y esto de generar código, que es siempre copy-paste, que está repetido, por qué no hacemos un generador de código que nos ayude y tal? Bueno, pues todo esto lo hemos pasado todos. Nosotros hicimos nuestra propuesta en un momento, no en Paradigma, sino en otra empresa y tal, pero de alguna manera todos hemos ido haciendo como, ah, tiene esto sentido, bueno. Luego llega la gente de Spring y te das cuenta de que todas tus aportaciones estaban bien pensadas y tal, pero te dejan un poco a la altura del betún, porque resulta que realmente el diseño que tiene Spring Root es bueno, bonito y barato. En el sentido de, ¿por qué no habría pensado yo en esta solución antes? ¿No? Siempre, es como cuando ves Google, ¿no? ¿Por qué no habría pensado yo en esto antes? Esta interfaz tan sencillo, ¿no? ¿Qué es Spring Root? Bueno, pues Spring Root es una herramienta que nos ayuda básicamente con el proceso traumático que tiene el inicio del proyecto, del setup que tiene el típico proyecto Java. Que igual, siempre al final, cuando montamos una arquitectura, entramos en un proyecto y decimos, venga, la arquitectura, y empezamos, a ver, venga, ¿qué librería vamos a usar? Esta librería. ¿Qué dependencias tienes? Y estas otras. Entonces, entre que te pones, la coges la librería, tal, no sé cuánto, tal, pues entonces pasan días y días y días. Y días. Ya tengo la arquitectura, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se apoya, como todo Spring al final, lo que hace es no reinventar la rueda, hace de pegamento y te aporta
ese valor añadido que necesitas para que todo fluya de manera más rápida. Sin más dilación, tengo aquí una instancia de Sprint Tool Suite, ¿vale? Que no deja de ser un eclipse en el que la gente de Sprint ha desarrollado una serie de plugins para hacer todo el desarrollo mucho más sencillo, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues si tienes un flujo con Spring Webflow, pues tienes aquí un plugin en el que puedes ver los estados de manera muy gráfica, ¿vale? Y te permite ver toda la inyección de dependencias. Bueno, en fin, pues es un conjunto de herramientas que te facilita el desarrollo siempre y cuando utilices Spring como tecnología base, ¿no? Como podéis ver, una de las opciones, espero que se vea bien, si hay alguien que no lo vea, que me lo diga, que intento poner la letra un poco más. Pues una de las opciones que veis aquí es la creación de un nuevo proyecto Sprint Root, ¿vale? Si os parece, vamos a ir viendo los conceptos según vayamos avanzando en nuestra demo, ¿vale? Es una demo muy práctica, es un ejemplo muy, muy claro, ¿vale? Es un ejemplo tonto, pero que, bueno, lo que pretende es que os sirva un poco para verlo en funcionamiento, ¿no? Aparte de los conceptos más básicos. Bueno, pues le damos a la opción de Sprint Root Project, de nuevo proyecto Sprint Root. Lo primero que nos pide es el nombre del proyecto, yo le voy a llamar Sprint IO, y te pide, digamos, el paquete inicial sobre el que vas a basar tu aplicación. Me pongo un poco corporativo y vamos a poner con paradigma root example. La siguiente opción es si quieres hacer un proyecto estándar, que es el caso, o si también quieres hacer un add-on. Un add-on es el concepto de plugin, es una tecnología plugable que tú de alguna manera puedes meter añadidos según te vaya interesando. De momento lo vamos a dejar en estándar, es un seminario de introducción, entiendo que muchos de vosotros no lo conocéis o habéis oído hablar de él. Bueno, pues la idea es un poco introducir los conceptos, la arquitectura y ver un ejemplo funcionando. Luego te pide qué versión de root queréis utilizar. Yo me he instalado la última, es la versión 1.2.0, si no recuerdo mal. Puedes configurarlo y cambiar si quieres. Si sale alguna más novedosa, pues la puedes cambiar aquí. Y luego el soporte de Maven, que te da dos opciones, que es o bien que quieres que todo tu proceso de build, todo tu ciclo de vida de aplicación sea con Maven, o solo manejar las dependencias, ¿vale? En este caso nosotros nos vamos a quedar que queremos manejar todo el ciclo de build con Maven, aunque no vamos a verlo un poco de pasada. Y le damos al siguiente. Bueno, pues al final te dice que estás preparado para hacer tu primer proyecto root y le damos a finalizar. No os he comentado, si queréis pararme en cualquier momento porque hay algo que no se entienda, adelante, con levantarme la mano. Otra cosa es que os vea. No. Sí que os veo. Aunque soy un poco miope. Bueno, elementos. Tenemos una shell, ¿vale? Como típica shell nos ponen, se ve en verde, se ve un poco mal, ¿no? Pues nos ponen el root este en grande, muy típico de todos los amantes del shell. La verdad es que llama un poquito la atención. Cuando la primera vez que lo vi me llamó la atención que, oye, una shell, ¿por qué una shell? No es un enfoque. Ya veremos que esta shell es un elemento porque Sprint tiene como dos tipos de generación de código. Una que llama pasiva, que es que yo ejecuto aquí un comando y como resultado de ese comando se generan componentes. Y luego ya veremos que tiene una estrategia de generación pasiva que lo que va a hacer es tener un mecanismo de monitorización de tal manera que los componentes que yo mantengo, que es código Java, mantenga el estado coherente con todo el código generado. Ahora veremos un poco este concepto, ¿vale? Más adelante. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro primer proyecto Sprint? Bueno, pues si lo abrimos, solamente tenemos un Log4Java Properties para el soporte para logs, ¿vale? Y tenemos un primer Application Context, ¿vale? Entiendo que vos más o menos los conceptos de Sprint los manejáis. Voy a pasarlo rápido porque solo tengo una hora, ¿vale? Si hay alguno que no entendáis, pues me lo comentáis, ¿vale? El Property Placeholder lo que va diciendo es dónde tiene los ficheros de propiedades que vas a utilizar para poder inyectar propiedades dentro de tus bins a partir de datos que configuras dentro de un fichero de propiedades. Por ejemplo, la base de datos te configura un bin estándar de tal manera que el driver de la conexión, el usuario y tal, son variables que están en un Properties que tú puedes cambiar sin tener que tocar el Application Context, ¿no? Esto lo que te dice es dónde están depositados todos los Properties. Como veis, tienen la posibilidad de poner *.properties para que coja todos los ficheros Properties que residen en este directorio. Y aparte también ya podéis ver que tiene
la posibilidad sencilla de coger esos properties a través de ClassPath. Esta parte de aquí de Spring Configure es lo que te permite es que todos los componentes estén anotados con arroba configurable. Lo que permite esto es que todos los componentes que no estén instanciados dentro del contexto de Spring, automáticamente mediante AOP puedan recoger cualquier bin que defino dentro del contexto. ¿Vale? Es lo típico que haces, que lo que permite es que contextos cuya instanciación se salen del propio ciclo de vida de Spring puedan utilizar, digamos, el soporte de inyección de dependencias de propio de Spring. Y luego, a partir de aquí, lo único que tenemos es un escaneo. De hecho, he puesto example en vez de sample. ¿Vale? Un escaneo a partir de todo el paquete, ya veremos que excluye dos tipos de componente. Uno que cumple el patrón subrayado root subrayado, porque esos van a ser todos los componentes que genere el propio root. Por tanto, los va a quitar de ahí. Ahora os explico por qué. Y luego, además, va a quitar de la instanciación también los controladores, porque se van a definir cuando, en otro fichero de configuración, cuando hagamos la capa controladora de la aplicación. ¿Vale? Y poco más, no tiene más. Luego tiene el fichero POM típico, ¿vale? En el que, bueno, pues aquí ya tengo, digamos, una plantilla con todas las librerías que necesito para hacer mi aplicación, ¿no? Aquí lo que tiene básicamente pues es Spring más todas las librerías dependientes de Spring que necesitas para funcionar. Nos volvemos a la shell. Entonces, la shell, ¿qué características tiene? Bueno, lo que ha intentado hacer la gente de Spring es que la shell sea muy cómoda. Es decir, que te dé capacidades de completar comandos de manera sencilla. Que te dé comandos contextuales. Es decir, en función del estado en el que está tu proyecto, las ayudas que te va a dar son unas o son otras. Por ejemplo, si tenemos el proyecto virgen, pues ahora lo que nos va a decir es cuál es el primer paso que tenemos que dar para que no sea virgen, sino que tenga chicha, ¿no? Tenga algún tipo de componente. Para eso tenemos un comando que es gin, ¿vale? Que te va diciendo, de alguna manera, el siguiente paso que tienes que dar. Bueno, no sé si se lee, pero básicamente te va diciendo que con control espacio tienes cierta capacidad de asistencia de código, que tienes que procurar tener un sistema de persistencia al que dé soporte tu aplicación. Y ya os voy anticipando que, bueno, no va a ser el motivo. De hecho, David creo que os ha dado una charla de MongoDB y de Spring Data, pero también ya han introducido en las nuevas versiones el soporte para MongoDB. ¿Vale? Yo voy a hacer, con mi rollo conservador, voy a hacer una aplicación sencillita, ¿no? Entonces, vamos al primer comando. Lo que vamos a hacer es dotarle a la aplicación de un setup para que yo pueda persistir los datos, ¿no? Entonces, si le doy un comando y le doy a control espacio, él me va ofreciendo qué opciones tengo, ¿no? En este caso, perform o persistence. Pues yo pongo persistence, setup, me dice qué base de datos quiero, le voy a decir, por ejemplo, que quiero una base de datos H2 en memoria, aunque podría utilizar otra, y le digo que mi provider de base de datos, pues bueno, puede ser Eclipse Lean, OpenJPA, bueno, por conocimiento y porque me siento más cercano a Hibernate o a Hibernate, pues utilizo Hibernate, ¿no? Y veis que, bueno, pues él te va diciendo por aquí que tienes que tener el atributo database y el provider requerido, con lo cual, bueno, se lo vamos dando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos ejecuta esto. Bueno, pues entonces podéis ver que tras el resultado del comando, lo primero que ha creado ha sido el database properties, este de aquí. Además, me ha actualizado el application context y me ha introducido también un fichero llamado persistence.xml. Entiendo que todos os son conocidos, ¿no? Y luego, además, el POM me ha añadido las dependencias propias de la base de datos y las que necesito de Hibernate con sus validaciones, con JDBC, es decir, todas las dependencias que necesito para poder conectarme a la base de datos con una línea de datos. Entonces, vamos a ver qué pinta tiene nuestro database properties. Pues el database properties vale por lo que os decía. En vez de configurar dentro del contexto de Spring la conexión a base de datos, lo que ha hecho ha sido llevarla a un properties, en el que ya me da pues un ejemplo de cómo es una conexión de una base de datos en memoria en H2. También el application context,
que lo teníamos por aquí abierto, no os habéis dado cuenta, pero bueno, la parte del data source, ya habéis visto antes cuando he hecho la recopilación de los bins que había, no estaba este, ¿vale? Y aquí al final, pues bueno, me está creando un data source estándar, por decirlo de algún modo, con unas configuraciones estándar. Es verdad que como todo es generado, pues te da una serie de parámetros por defecto, ¿no? Y cuando veis $llave de data source, bueno, está haciendo referencia, lógicamente, al valor que tiene el fichero de propiedades, ¿no? Luego también el transaction manager, ¿vale? En fin, pues todo lo que necesita Spring para funcionar. Otra cosa que os quería dejar claro. Sé que hay muchas críticas de que Spring es muy difícil, de que al final tienes que empollar y tal y cual. Es verdad. Pero es como el arquitecto que hace un puente y lo tiene que hacer de lado a lado. Te quiero decir, tenemos un contexto en el que tenemos que aprender y tenemos que conocer las herramientas por debajo. Porque realmente, si esto no se produce así, es cierto que cuando tu programa o tu aplicación se comporta de manera que no estás esperando, no eres capaz de encontrar una razón de por qué. Esto es cierto. Es decir, usando Root te ayuda. Pero olvidaos de que no tenéis que saber nada de Spring, porque lo tenéis que saber, ¿vale? Esto os ayuda. La ventaja que tiene es que tienes un patrón de aplicación desarrollado por la gente de Spring y que, por tanto, es un código que hay que enmarcar, la verdad, porque es bastante sencillo de leer y tiene siempre las buenas prácticas que recomiendan. De hecho, hay otros add-ons, por ejemplo, hay un add-on para GWT, que es la propia gente de Google la que ha participado en el proyecto y la que el código, por tanto, cumple con todas esas buenas prácticas, ¿no? Lo quería dejar claro, ¿vale? Porque esto no es magia, no es que cojo root y ya me hago la aplicación y se acabó, no. Es que es cierto que tienes que aprender un poco qué hay por detrás, ¿no? Bueno. Volvemos otra vez. Bueno, el fichero persistence y tal, POM, no, ya no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Vale, pues entonces ya tenemos. Hasta ahora no habéis visto la parte de generación, porque en el fondo, bueno, aunque ha generado algún componente aquí que habéis visto, bueno, lo ha generado y lo ha dejado ahí, ¿no? Para que nosotros lo utilicemos. Vamos a generar nuestra primera entidad, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez. Le digo entity, JPA. ¿Qué clase quiero? ¿Cómo la quiero llamar? Bueno, la cedilla hace referencia al paquete base que he configurado al principio. Es decir, esta cedilla de aquí sería el comparadigma root example, que he puesto example, pero vamos. Y luego aquí lo que le dices es que la clase, bueno, le voy a decir que es model y le voy a decir que es, la quiero llamar persona. Y, en principio, no requiero nada más. Es decir, al final le tengo que decir de qué clase es. Vale, y aquí es donde ya empezamos. Ahora es donde os voy a explicar el concepto de la generación pasiva y la generación activa. Hasta ahora he hecho generación pasiva y, como veis, he generado un persona.java. Bueno, lo que mantiene el desarrollador de Root son los archivos Java. Y lo que va a mantener Root por mí son todos esos archivos que veis .aj. De hecho, si veis, todos los archivos .aj tienen el patrón subrayado Root subrayado, que cuando os he contado el application context eran los que excluía de instanciación dentro del contexto. Esto es lo que se llama inner type declaration. Es decir, lo que ha hecho la gente de Spring, donde os digo que nos dejan el resto como en el suelo de los zapatos, es porque la gente de Spring ha utilizado un soporte que tiene AspectJ para que los componentes que genera los genere en tiempo de compilación. Es decir, cada uno de esos puntos AJ que veis es una unidad de compilación independiente. ¿Y por qué genera cuatro? Porque cada uno le va a dar un rol específico. Es decir, la manera que tiene de modular Root es generar unidades de compilación separadas. Entonces, vamos a ver un ejemplo claro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si vemos el persona.java, perdón, es que aquí hay, voy a añadir que por defecto no lo hace, el directorio Java como si fuera un folder, ¿vale? Entonces, ya tengo aquí persona. Vale, la clase persona, como veis, es una clase vacía, no tiene nada. La clave está en las anotaciones, ¿vale? Las anotaciones es la que une, de alguna manera, esas anotaciones, la clase que yo mantengo
con las unidades de compilación que me genera Ruth. Por tanto, Ruth Java Bean lo que hace es enlazar mi persona.java con, en este caso, el Ruth JPA Entity. La notación Ruth JPA Active Record lo que hace es unírmelo a este de aquí, al Ruth JPA Active Record. ¿Lo veis? Por defecto, STS lo que hace es que mantiene un filtro que no te permite ver los ITDs, las unidades de compilación. Nosotros, por motivos pedagógicos, si me apuráis, lo vamos a visualizar. Entonces, ves aquí la opción ocultar los Spring Ruby ITDs generados. Vale. Y entonces vamos a ver uno de ellos. Entonces, vamos a ver el toString. Bueno, el toString también ha variado de versión. En las versiones primeras, aquí lo que hacía era directamente ir concatenando las cadenas de los atributos que tiene la entidad. Lo que han hecho ha sido utilizar una librería, una clase de apoyo, que es el Reflection toString Builder, que lo que hace es introspeccionar la clase persona y directamente coge todos sus atributos y le pone un toString, ¿no? Si os fijáis, la clase no es public class, sino es un aspecto, ¿vale? Y si además os dais cuenta, el nombre de los métodos es un poco extraño, ¿vale? La convención es que el nombre del método es persona es el target, es decir, el objeto clase al que quiero modificar o que quiero complementar, y el método punto es el nombre del método que quiero de alguna manera incluir dentro de mi clase persona, ¿vale? Este sería el primero de ellos. Podemos ver, por ejemplo, el de Active Record, ¿vale? Y aquí ya veis el código que me ha estado generando. Entonces me va generando lo hace un poco en latín, en vez de ponerlo en personas, pone personae, no sé, tendrá su explicación, ¿no? Entonces, lo que va haciendo, veis, aquí lo que va haciendo es generarme sentencias automáticamente, es decir, el set count from persona, el find all persona, ¿vale? Digamos, tienes aquí los métodos finder, el persist, el remove, ¿vale? Tienes de alguna manera todos los métodos que son comunes a la gestión de una entidad, ¿vale? Simplemente comentar en uno de ellos, el configurable, por ejemplo, la sentencia declare arroba type persona dos puntos arroba configurable, lo que hace es modificar la clase persona y la anota con arroba configurable, ¿vale? Todo este tipo de cosas es las que puedes hacer con el lenguaje de AspectJ para modificar la clase target, por decirlo de algún modo. ¿Qué implicaciones tiene esto en el diseño de una aplicación? Pues que todo es en tiempo de compilación. Si os dais cuenta, al final todos los que tuvimos un cierto pinito ahora de generar código, o lo hacíamos con anotaciones que luego generaban código y ya el código se te quedaba generado y a partir de ahí formaba parte de tu dominio de aplicación, hay otras aproximaciones que en tiempo de ejecución modifican las clases, meten proxies, ¿vale? Y las modifican en tiempo de ejecución, con lo cual lógicamente tienen su impacto en el rendimiento. Spring Ruby es totalmente inocuo, es decir, al final, cuando compile, lo que va a hacer es coger tu clase persona y todos sus ITDs, los va a unir siguiendo las directrices que le has puesto en cada uno de los aspectos y de alguna manera va a generar esa clase persona final, ¿vale? Si queréis lo podemos ir viendo. Tengo aquí una ventana de comando, espero que se vea bien. Entonces, me voy a meter en proyectos, lo que no recuerdo es... Tengo un demo. En proyectos demo... No. Demo RU. Tengo varias máquinas virtuales. Entonces hay un comando javap en el que le digo que quiero coger como class path punto y voy a revisar
mi clase persona. Que está con paradigma Rue Sample. Así que he puesto dos ejemplos. Vale, lo que podéis ver aquí. Me ha cortado la. Bueno, con este comando lo que podéis ver aquí, si queréis ver un poco la clase resultante con el comando javap, lo que veis es al final la clase que ha compilado, digamos, ¿no? Es la clase vacía, digamos, pero ha metido, digamos, todo el código de cada uno de esos ITDs, ¿no? ¿Se ve más o menos el concepto? ¿Lo veis? Vale, luego vamos a seguir con la consola y vamos a generar un primer campo. Un campo string, le voy a llamar nombre. Dentro del soporte lo que te permite es, no sé si conocéis la JSR-303, pero digamos todo el soporte de anotaciones para la validación de clases y de campos, ¿no? Entonces podéis decir que un campo no sea nulo, que el tamaño máximo vaya entre 2 y 10, que cumpla una determinada expresión regular, ¿vale? Yo, para no liarme mucho, le voy a decir que es no nulo, le voy a decir que el tamaño máximo sea 100 y que el tamaño mínimo sea 10. ¿Vale? Y entonces, ¿esta acción qué ha modificado? Pues ha modificado el persona.java, de hecho habéis visto, estoy aquí, y habéis visto que ha introducido ya el atributo private string nombre, not null, y con las indicaciones de tamaño que yo le acabo de poner en la consola. ¿Vale? Bueno, pues efectivamente, lo ha creado, ¿no? Y luego también ha cambiado el ITD javabin, ¿vale? Que si lo vemos, el javabin, pues aquí lo que tengo es que los métodos get y los métodos set me los ha llevado directamente al ITD. Vale. Esto, todos son ejemplos de lo que hemos llamado generación pasiva. Vamos a ver un ejemplo de generación activa. Y es, bueno, si me permite cambiar la clase Java, pues voy a cambiarla. ¿Por qué no? Le digo apellidos y además le voy a poner la misma. Estos son los nervios, ¿eh? Bueno, lo he hecho mal. Lo he hecho bastante mal, pero bueno, de hecho, voy a intentar hacerlo aquí para que lo podáis ver. Me voy a cargar lo que acabo de hacer, ¿vale? Entonces, le voy a dar a control S. Tenéis que estar atentos a la shell, ¿no? A la parte de abajo. Si yo grabo, no estáis atentos, pues no funciona. A ver. Si yo grabo la clase persona, pues me va a hacer el efecto demo. Es increíble. Ah, no, me lo ha creado, ¿no? No me lo ha puesto. Bueno, no sé si la, bueno, lo podemos ver aquí. No me la ha puesto. Seguramente porque el último mensaje. Bueno, había generado apellidos, ¿vale? Y él automáticamente me ha puesto aquí apellidos, ¿no? Si yo voy a volver a hacerlo, a ver si le quito la variable apellidos. Y si me voy a dejar ahí, pues me la quita, ¿vale? No es que lo haya hecho muy rápido. De hecho, estoy muy nervioso. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, ¿el concepto cuál es? Que es que yo puedo manipular mi clase Java a mi antojo. Puedo meter lo que yo quiera y, en principio, Ru lo que hace es, tiene un motor
que monitoriza los metadatos de las clases que son mantenidas por mí, ve, detecta cualquier cambio y ante esos cambios lo que va haciendo es disparando reglas de generación contra los ITDs para que haya coherencia entre el código que yo mantengo y el código de mi ITD. ¿Lo habéis entendido? Le digo que sobre la clase sobre la que lo quiero hacer es sobre persona. Este atributo, si lo tuviese directamente en vez de factura, no haría falta ponerlo, ¿vale? Eso ya opcional. Le digo que la cardinalidad, y ahora ya tengo un problema. Bueno, es, perdón, one too many. Y le tengo que decir que esto es, que el mapped by, que sería el foreign key, es decir, tengo una colección de, sobre la entidad persona tengo facturas, sobre la entidad factura tengo que hacer una foreign key hacia persona, ¿no? Entonces, es mapped by sobre el atributo persona que luego crearé en la tabla, en la entidad factura, ¿vale? Esto es, digamos, si habéis trabajado con Hibernate, es el mismo rollo, ¿vale? Es el tema de inverse, de las asociaciones bidireccionales, ¿vale? No vamos a entrar ahí. Entonces, al final, él me ha creado este atributo, ya me ha puesto todas las anotaciones típicas de JPA en el que me pone la relación entre facturas y persona. Y ahora lo que voy a hacer es la relación bidireccional, es decir, voy a unir persona con factura. Perdón, factura con persona. Entonces, lo que hago es un field reference sobre la clase factura, el tipo es persona y el nombre es persona. Bueno, y aquí lógicamente, pues en la entidad factura me ha quedado la many-to-one, ¿vale? Y lógicamente ha ido modificando el conjunto de ficheros ITD de las dos entidades, ¿vale? No sé si habéis visto un poco el ejemplo, ¿no? Es una relación en las dos direcciones. Bueno. Podemos seguir metiendo atributos y tal, no lo vamos a hacer porque ya vemos que al final del ejercicio voy a intentar hacer una aplicación con una base de datos ya generada y en 3-4 comandos, ¿vale? Un poquito más completa. Entonces, el siguiente paso es, ya tenemos, digamos, las entidades, todo el soporte para persistir esas entidades. Se me había comentado que también, al generar entidades, también podéis darle la opción de generar los test, ¿vale? Incluso tenéis otra opción que es realizar los test de integración de la entidad, por ejemplo, persona. ¿Vale? Y esto de aquí, automáticamente me genera un montón de clases, digamos, que me da soporte a todos los test de integración de esa entidad, ¿vale? De hecho, si queréis, podemos ver aquí un aspecto, que sería este de aquí, en el que podéis ver que va haciendo un test sobre cada uno de los métodos que me ha generado de persistencia, ¿vale? Esto de aquí igual, es decir, sería una base sobre la que yo poder hacer mis tests. Estos serían los tests, digamos, autogenerados, los que son copy-paste, entre comillas, si me apuráis. Vosotros, no obstante, para hacer los tests, también tenéis, dentro de todo el código que te genera aquí un fichero Java, donde tú aquí ya puedes ir introduciendo todos los tests que tú quieras, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Que ya tiene todo preconfigurado para que tú aquí ya directamente, tiene todo autoinyectado. Tú aquí ya directamente puedes hacer referencia a la entidad persona, a un método de listado y hacer lo que tú quieras. Es decir, no tienes que estar configurándote otra vez JUnit, metiendo las anotaciones, dónde están los application contests. Directamente todo ese soporte inicial ya lo tienes preconfigurado, ¿vale? Entonces ya te puedes poner a hacer tus propios test de integración que mantendrás lógicamente tú y lo complementarás. Vamos hacia la parte de WebMVC. No sé si conocéis SpringMVC. El soporte que da SpringRU es SpringMVC y también tiene algún soporte para GWT, para Flex, ¿vale?
para dos o tres tecnologías para hacer tu propia capa de presentación. Yo voy a hacer la tradicional, que es la de Spring MVC, ¿vale? Entonces, existe un comando que es WebMVC setup, ¿vale? Vemos el resultado y al final lo que ha hecho ha sido, en este caso me ha generado bastante más componentes. Vamos a ir viendo vamos a hacer un paseo rápido si queréis, ¿vale? Entonces, al final me crea lógicamente el fichero WebXML, el fichero descriptor en el que tiene el front controller, ¿vale? Todos los servlets que necesita, los ficheros de configuración para que se enlace con el ciclo de vida que define Spring MVC. Y luego tienes un ficherito de configuración donde de alguna manera aquí tienes todas las preconfiguración de Spring MVC, ¿vale? Vuelvo a lo mismo. Spring MVC ha ido cambiando. Ya no estamos hablando de un struts 1 donde tienes que poner ahí el fichero action, el action for, toco el struts config, el XML de no sé qué, que se me ha olvidado esto, que eche la mar, tal, no vas nunca con el tema, ¿no? Aquí directamente han aplicado mucho patrón de convención sobre configuración, mucha anotación. Entonces, vais a ver que por aquí, pues por ejemplo, esta etiqueta de aquí, de Annotation Driven, lo que hace es, oye, repásate las clases, las anotaciones que tengan arroba controller y tómalas como que cada una de ellas es un controlador. Además, haz caso a ciertas anotaciones que te va a marcar el mapping entre la URL y el control que vas a realizar. Además, ten en cuenta que vamos a tener una clase que va a tener todo el comportamiento de conversiones, ¿no? Porque al final, sabes que HTTP trabaja con cadenas, tú trabajas con objetos, pues todo ese es converter y tal, de alguna manera también te da cierta capacidad para que sea automático, te puedes generar tus propios converters, ¿vale? Está todo como muy preconfigurado y cuando queréis hacer algo muy particular es cuando únicamente tenéis que realizar vosotros vuestro propio converter, ¿no? La sentencia MVU, no voy a ir a pasar por todas, ¿no? Esta de resources lo que hace es decidir dónde tengo los ficheros estáticos, los JS, los HTML, las imágenes, para que directamente las sirvas sin tener que pasar por toda la cadena de ciclo de vida de filtros, peticiones, controladores, ¿vale? Y que sea mucho más claro. Aquí de alguna manera genera el View Controller, que son controladores especiales que tienen una vista asociada, básicamente para la gestión de excepciones. Y luego, bueno, pues, que si le guardo el local en la cookie. Y tan solo destacar también que utiliza el Tiles, ¿vale? Utiliza Tiles, ¿por qué? Porque ahora veréis que para generar todo el scaffolding de root, lo que va a hacer es basarse en una serie de layouts configurados con Tiles, que me imagino que alguno de vosotros conocéis, ¿no? Y luego lo que dices es dónde están los layouts de Tiles y aquí es donde están las vistas de las entidades que tú generas, ¿no? Dentro de los componentes que genera, además, bueno, pues son todos los ficheros de imágenes, hojas de estilo, plantillas para él poder generar la capa de presentación en la vista. Al final lo que me va a generar el scaffolding es un scaffolding típico de listado, consulta, creación, búsqueda, ¿vale? Entonces son de alguna manera los scaffolding básicos, ¿no? Genera un fichero de internacionalización donde va a meter todos los ficheros en función del idioma en el que estemos, ¿vale? Para que ya tengas las etiquetas medio preconfiguradas, ¿vale? En definitiva, vuelve a hacer lo mismo, me deja un Spring MVC preparado para que yo lo pueda utilizar. ¿Y a partir de aquí qué? Pues a partir de aquí, igual, puedo generar mis propios controladores o puedo decirle a Spring Root que me genere algún controlador a partir de una entidad básica, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que genere un controlador. La clase la vamos a llamar persona controller dentro del paquete web. Perdón. Aquí es scaffold. Esto, el controller es cuando quieres generar un controlador tú vacía. Y aquí le dices el backing type. El backing type es la entidad sobre la cual quieres generar tu controlador básico, ¿no? Entonces le vamos a decir que lo genera a partir de persona. Vale, y entonces vamos a ir viendo a
el persona controller, ¿vale? Entonces, el persona controller, veis, igual. Aquí tiene el request mapping, que sería la URL a partir de la cual está escuchando este controlador. Tiene el arroba controller, que es la anotación de SprintMVC para indicar que este componente es un controlador de Sprint, y luego tiene el root web scaffold, que es el que de alguna manera enlaza con el ITD correspondiente, que en este caso es este, para todo el código que es autogenerado. Y aquí es donde verdaderamente está el cuerpo de mi controlador. Por defecto te genera un controlador REST compliant. ¿Qué significa REST compliant? Bueno, pues que utiliza para la creación cada uno, para la creación, búsqueda, borrado y tal, las correspondientes métodos HTTP. Podéis ver, por ejemplo, vamos a ver solamente un ejemplo, ¿vale? El ejemplo de creación, ¿vale? Sería el insert de alguna manera, pues ya te va anotando, esta sería la entidad de negocio asociada, le asocia la anotación arroba valid para que cumpla todas las anotaciones JSR 303 del BIM Validation correspondiente, el binding result para ver si tiene errores, el modelo, bueno, esto ya es de alguna manera todo lo que te da SprintMVC, ¿vale? Que no vamos a entrar ahí. Y luego de alguna manera pues lo que hace es, el Populati Edit Form es un método de soporte que lo que hace es coger todos los datos que tú has metido en el formulario y te los mete en tu backing bin correspondiente. Y luego de alguna manera retorna el nombre lógico al de la vista a la cual quieres llevar, ¿no? Y luego ya a partir de aquí lo que hace es utilizar el propio objeto persona y lo persiste, ¿vale? Y hace la redirección oportuna, ¿vale? Entonces, es extraño en alguna parte las decisiones que han tomado de arquitectura. Como podéis ver, por ejemplo, para persistir, lo hace directamente, el método persist está directamente sobre la entidad persona, ¿vale? Esto es porque sigue un poco la aproximación Active Record, por ejemplo, de Ruby on Rails, ¿vale? Que es que la propia entidad tenga de alguna manera todos esos métodos, con lo cual yo cojo la persona y ya puedo hacer búsquedas, puedo hacer un find, ¿vale? Entonces, de alguna manera ya a partir de ahí puedo hacer todas las operaciones de persistencia que yo quiero. También Root te da el soporte para que tú te crees tu propia capa de servicio, tu propio controlador, ¿vale? Insisto, es inocuo. Es decir, tú puedes de alguna manera hacer lo que quieras con tu código, sin necesidad de que en principio Sprint Root te genere ninguna limitación. La última mención que hago a Grace, y perdonadme los que os guste Grace, ¿vale? Simplemente es una pequeña comparación, ¿vale? Es cierto que la aproximación de Sprint Root es, ahora veréis por ejemplo el comando de seguridad, que mete todo Sprint Security, ¿vale? Vete, digamos, patrones de Sprint Security para que ya tengas tu pantalla de login, de logout, que te vayas protegiendo ciertas URLs en base a una serie de roles y tal. La ventaja que tiene es que por detrás tienes Sprint Security. Es decir, tienes todas las capacidades para que tú anotes y securices la lógica, el código Java que tienes en la capa de servicio. Para que te generes tus propias listas de control de acceso de la capa de dominio. Que tal método find solamente pueda ser, solamente pueda buscar facturas por encima de un importe el rol que sea administrador. Es decir, toda esa capacidad que te da Sprint Security, que bueno, no sé si lo conocéis, pero Sprint Security es un framework que de alguna manera una librería te da un recorrido muy amplio, ¿no? Aquí lo puedes utilizar todo, siempre y cuando está lógicamente dentro de Sprint. Por tanto, te obliga a conocerlo, ¿vale? Lo único que te da es la primera plantilla para que tú puedas usarlo, pero te obliga a conocerlo porque lógicamente tú no vas a querer luego tener tus usuarios en memoria, en el fichero de contexto, por ejemplo, sino que vas a tener que tener la base de datos. Grails, ¿qué es lo que hace normalmente? Grails lo que hace es, te pone a su disposición el plugin de seguridad en el que, de alguna manera, dentro de ese plugin se le ha dado un enfoque para que realmente al desarrollador, y está muy bien, sea como una especie de caja negra en el que yo tengo mucha sencillez a la hora de configurar una seguridad básica. ¿El problema dónde está? El problema es cuando esa seguridad básica la tienes que estrangular. Aquí, si la quieres estrangular, te vas al código Java, digamos, sin restricción alguna, y en la otra aproximación en Grails tú tienes que coger el plugin, toda la infraestructura de plugin, entenderla para luego de alguna manera todo el enganche que hace de Bing por dentro y tal, modificarlo para que se ajuste a tus necesidades, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor y qué es peor? Aproximación, no, al centro no vamos. Es decir, creo que depende de muchos factores. Depende de los factores de tu conocimiento en la tecnología, tu experiencia,
tus ganas de aprender, el reto que tomes, ¿no? Pero si realmente estáis en un entorno en el que conocéis Sprint bien, habéis tenido el desarrollo, veis que es un proyecto a corto plazo, que el riesgo lo quiero moderar y tal, pues quizá tu solución sea irte hacia una tecnología como esta. Si de alguna manera tienes experiencia con Groovy, que es un lenguaje estupendo, que tiene unas posibilidades tremendas, que muy poco código, Grails, con toda la convención sobre configuración y todo lo que te ofrece, pues de alguna manera, si tienes experiencia, lógicamente, al final, una vez te metas en Grails, te va a costar mucho volver hacia atrás, ¿no? Al decir, oh, el mundo Java, ¿no? Por eso digo que al final yo creo que, dependiendo del entorno en el que te encuentres, deberías de coger una aproximación u otra, ¿no? Lo digo por intentar que en la charla también comparéis las dos alternativas, ¿vale? No, yo creo que no hay ninguna receta mágica, ¿no? No es que Grails soporte todo ni que sea maravilloso, no. Depende, yo creo, un poco del entorno, del reto, de las ganas, de un poco varios factores que tengáis que medir a la hora de empezar con un proyecto. Es cierto que, por ejemplo, tú en Groovy puedes empezar haciendo código Java quitándole los puntos y comas, ¿no? Y poquito a poco empezamos a mejorar lo que es los closures, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, que son ciertos parámetros que tenéis que valorar para ver si es una opción u otra la que cogéis. Bueno, pues en principio, bueno, por aquí he generado el controlador y al final me ha generado también pues la vista de lista de creación y tal. Bueno, vamos a ver ya el ejemplo, ¿no? Vamos a coger directamente mi código, mi proyecto, y me lo voy a llevar al servidor. Vale, entonces tengo aquí ya mi servidor y entonces voy a... Perdón. Voy a arrancar. Vale. Como veis, el servidor no se ve ahora, ¿vale? Es un servidor modificado por VMware, ¿vale? Que tiene la tecnología, no sé si conocéis, Sprint Insight. Sprint Insight... Ojo, que he empezado, que no quiero... Sprint Insight es una tecnología que permite modificar el class loader del servidor de aplicaciones y te permite ciertas capacidades de profiling, ¿vale? De tal manera que cuando tú estás ejecutando una aplicación desde tu vista, te va tomando tiempos de qué parte se está consumiendo dentro de la vista, qué parte dentro del request, qué parte dentro de la capa de servicio, qué parte dentro de la consulta SQL, ¿vale? Te va permitiendo tener cierta capacidad de profiling en tiempo de ejecución. No sé si lo conocéis. Pero vamos, es lo que te permite. Bueno, pues entonces tengo mi primer proyecto generado con RU y ahora lo que voy a hacer va a ser, vamos a acceder. Vale. Y ya de alguna manera, bueno, la verdad es que tenía poca materia, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Es decir, aquí tengo un atributo nombre, esto se puede cambiar en función del tipo que pongas, pues te vas a ir un componente u otro, y aquí, bueno, pues lo típico con las validaciones de que si el tamaño tiene que estar, ves, ya tiene unas ciertas traducciones en castellano, una serie tal, es un scaffolding muy básico, solamente maneja las relaciones many to one, las one to many te ponen aquí un comando que dice la relación está en el otro lado. Esta es otra discusión, ¿no? Tengo 7 minutos. Es otra discusión, ¿el scaffolding para qué vale? Pues para poco, yo creo. Es decir, al final, como rollo inicial para coger el código y verlo y tal, bien. Al final, un back office cuando hagas, cuanto más relación exista entre el modelo de entidad-relación y tu back office, pues aquello va a ser inmanejable, porque normalmente no vas a transitar para hacer una operación por una tabla, luego por su asociación, luego por otra, tal. Entonces, realmente, bueno, te puede valer para hacer una aplicación muy básica de back office, pero vamos, el scaffolding tampoco es una maravilla, no es algo que puedas tomar y decir, aquí ya tengo el oro y el moro, ¿no? Es una cosa... Pero sí que es cierto que, bueno, pues puede coger cierto código de controlador, mirarlo, coger patrones y luego a partir de ahí extender tu código o ciertas plantillas de cómo están hechos los listados. Puedes coger cierto código para luego tú hacerlo. Insisto, tú puedes coger luego ya y modificarlo a tu antojo, ¿no? A este ejemplo básico, lo único, ya le voy a meter la seguridad, ¿vale? Como os he dicho. Entonces, voy a meterle Sprint Security. Ya no voy a entrar en... otra vez en ir viendo cada uno de ellos. Bueno, voy a parar el servidor de aplicaciones porque si no al final me va. Entonces, me ha vuelto a crear todas las dependencias de Sprint Security, todos los ficheros de configuración de Sprint Security. De hecho, tengo aquí un Application Context Security
en el que veis la configuración básica, ¿vale? Aquí lo que tenéis es un Authentication Manager muy básico que está en memoria, que te ha creado dos usuarios de ejemplo, uno que es administrador y otro que es usuario, ¿vale? Y luego aquí, bueno, te ha generado una sección de intercepción de URL muy básica, ¿no? Yo lo que voy a hacer va a ser, para ver cómo funciona directamente, voy a copiar esta línea de código y le voy a decir que las URLs que empiecen por persona, persona en este caso, tengan el rol admin. Entonces, a partir de aquí, vuelvo a lanzar el servidor. Bueno, no sé si tenía verdad o que sí. Entonces aquí ya me ha securizado y ha dicho, ah, no, que tienes que tener el rol admin. Entonces ya, si lo metes, te dice que la password es requerida, no corresponde, y si le das con admin, de alguna manera ya te va a dejar, ¿vale? Entonces ya tengo la seguridad montada, básica, insisto, no es lo más recomendable, pero bueno, ya tengo, digamos, mi seguridad dentro del proyecto. Ya para finalizar, que tengo 5 minutos, entonces me vais a apurar, pero es otro ejemplo de cómo hacer cosas rápidas con Roo, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser el soporte. El soporte que tiene Spinner Roo para hacer ingeniería inversa, ¿vale? Entonces, yo tengo una base de datos H2 en mi PC. Vamos a verla. Es una base de datos muy pequeñita, ¿vale? Como hay algunas parecidas en el mercado, ¿vale? Entonces, me voy a coger la URL de conexión, me voy a conectar, ¿vale? Y aquí veis que hay un pequeño típico modelo de datos, que si compañía, cliente, línea de producto, ¿vale? Bueno, es el típico. Entonces, voy a abrir el database y ahora vamos a ir haciéndolo rápido, ¿vale? Entonces, me hago un proyecto generado. Le pongo esta paquetería. Ya voy a ir más rápido, ¿vale? Voy a decirle persistent. De momento le voy a decir la acción de memoria, luego se la cambio. Le digo hibernate. Ya me ha generado el database correspondiente. Cojo database properties. Y en vez de decirle que lo quiero en memoria, quiero conectarme a la base de datos que tiene ese modelo de datos. Y ahora aquí le digo que quiero, sobre el esquema público, generarme las clases sobre el paquete model. Pero me dices que necesito el JDBC driver, entonces se da cuenta de que no tengo el addon instalado. Y me dice, oye, no tienes el addon instalado, pero suponiendo tu configuración, creo que necesitas el addon de H2 JDBC driver. Entonces le dices que me instale el addon cuyo identificador sea el resultado, y luego podéis ver aquí, que no sé si se ve en verde, pero aquí el identificador del addon que me propone es 01. Entonces yo de aquí de alguna manera le pongo 01. Esto de aquí me instala el addon para poder conectarme a la base de datos H2. Termino ya. Muy inútil. Genero el paquete model.
ves que me está generando todas las tablas de... Y luego, de alguna manera, le digo que me genere WebMVC y le digo que me genere todo el scaffolding en el paquete web. A partir de aquí, tengo aquí todo lo generado. Me lo llevo al servidor. Arranco. Vale, y aquí ya veis que puedo crear personas, las relaciones de personas y compañías, puedo crear un producto, una compañía, puedo listar todas las compañías, listar todos los customers, ¿vale? Editarlos, ¿vale? Y te va generando todo el código. Bueno, no sé si tenéis un minuto de una pregunta, ¿alguna pregunta? Bueno, está preguntando que si utilizamos aplicaciones empresariales usando Spring Rook, ¿vale? La respuesta sincera es, de momento no, ¿vale? Es una tecnología bastante novedosa, la hemos tenido bastante ahí. Ahora, la pregunta es, ¿puede servir de base para hacer aplicaciones empresariales? Sin lugar a duda, ¿vale? Es decir, te monta un proyectito rápido, con todo el soporte para Spring, no te mete nada, es inocuo, te ayuda a generarte ciertos controladores, ciertas arquitecturas, con lo cual, en definitiva, considero que no hay ningún problema para hacerlo. ¿Vale? No hemos tenido la ocasión de hacerlo. Sí. Pues tenía por ahí la revisión, pero no sé si tiene demasiado sentido. No lo sé, ¿eh? Add-on jQuery para que todo el soporte de en JSON te la haga. Pues la verdad es que no lo recuerdo. Puede que tengas que sí que exista. De hecho, dentro de los comandos sí que tiene soporte para JSON. Con jQuery. Probablemente te lo tengas que trabajar tú, sí. De hecho, insisto también, y contestando también a tu pregunta, Spring Rook está en versión 1.2.0, ¿vale? Es cierto que no tiene todo el soporte Ajax ni todo, ¿vale? O sea, está en el ecosistema en el que está. Pero insisto, si tienes una aplicación, una arquitectura base que necesitas un Spring MVC, un Hibernate y tal, te vale como base. Es lo mismo que si lo utilizaras desde el principio, ¿no? Bueno, sí. Sí. Si cambias la base de datos, directamente cambiar los mappings y tal, no, ese tipo de aproximaciones no. O sea, tú al final, cuando haces ingeniería inversa, lo que tienes es una serie de convención sobre configuración, de tal manera que las relaciones también tienen que cumplir un cierto patrón para que se pueda, de alguna manera, interpretar las relaciones, ¿vale? Pero tú si cambias la base de datos, lógicamente no te va a hacer una monitorización y te va a cambiar el... No. Ya está. Oye, pues muchas gracias, espero que os haya gustado y...